Integrante de Ventaneando, metidísimo en problemas. Toda la historia te la cuento a continuación. Iniciamos. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo, el último video del año de este canal. Sí, señores. Se nos fue el 2018. Qué año tan intenso, qué año tan complicado, tan de tantos cambios, de tanto contraste. Bueno, hay mucho que platicar el día de hoy para cerrar este 2018 con la información. Y por cierto, mañana vamos a arrancar con todo el 2019 con información fresca. Así que por favor, no se vayan a perder los videos porque mañana tendremos videos nuevos. Primero de enero, ustedes en el recalentado del menudo del pozole y nosotros trabajando como siempre. Vamos con Edwin Luna. Edwin Luna, el vocalista de La Tracalosa de Monterrey, subió la fotografía que estamos viendo en la pantalla, en donde agradece a su pareja sentimental los momentos de este 2018. Te amo, mi cielo, Kim Flores. Gracias por todo. Vamos por un 2019 de más logros y metas juntos. Se está terminando un año de experiencias, lecciones, aprendizajes y otras tantas cosas que pasamos como pareja. Amo mi vida, agradecido con Dios. Todo llega cuando Él lo desea. Fue el mensaje que compartió Edwin Luna. Y es que recordemos que este año Edwin Luna, por supuesto, además de haberse convertido en papá, pues fue uno de los jueces de la academia, tuvo un buen año musicalmente hablando. Y bueno, en la cuestión sentimental, él mismo lo está compartiendo. Hablando de compartir, Joaquín López Dóriga compartió a través de sus redes sociales la fotografía que estamos viendo en la pantalla, en donde se encontró con José Luis Rodríguez, el Puma, y le dijo: aquí con el gran José Luis Rodríguez, soy el Puma. ¡Enorme personaje! Fue lo que escribió Joaquín López Dóriga, de lo más feliz de la vida por haberse topado con este cantante y actor. Por supuesto, los comentarios en redes sociales fueron en apoyo al cantante de Agárrense de las Manos. Este fin de semana tuve la oportunidad de ver a través de Amazon Prime la película Soñar en otro idioma, una película que yo en lo personal había tenido ganas de ver en el cine. Es una película multipremiada en festivales, también fue una de las multigalardonadas en la edición de los premios Ariel. Pero desafortunadamente en la ciudad en la que yo vivo, que es Ciudad Juárez, muchas de las veces las películas mexicanas o las películas verdaderamente importantes y que son de gran contenido o no llegan, o llegan a funciones verdaderamente ridículas en las que nadie puede ir al cine. Y entonces, en este caso, Soñar en otro idioma trata sobre un hombre, un chico que está tratando de que un idioma, uno de los tantos idiomas que se hablan en nuestro país, no muera. Y es que solamente hay 3 personas que en ese momento lo hablan. Por lo tanto, él lo que busca es que este idioma no muera. El conflicto con el cual él se topa es que 2 de las personas no se hablan desde hace muchos años. Son enemigos acérrimos, según esto, por algunos motivos que al principio revelan, pero que después dan la vuelta de tuerca y no son esos los motivos. La verdad es que la película es conmovedora, es entrañable, llega muchísimo. Tiene esta cuestión mística, tiene cuestiones ahí un poco de realismo mágico, pero la película es maravillosa, de verdad. Soñar en otro idioma se merece todos los premios que le han dado porque es una gran película. En lo personal, les recomiendo muchísimo. No puedo comentar ya más porque si no les spoileriaba la película, pero de verdad les recomiendo mucho. Soñar en otro idioma, en la plataforma que la puedan ver, no se la pierdan. Hablando de no perdérsela, Obama puso una lista de sus películas favoritas en el 2018 y todo el mundo está fascinado porque entre sus películas está la película de Roma. Así es, en la lista de las películas más importantes para el expresidente de Estados Unidos está la película dirigida y que por supuesto es tan importante en la vida de Alfonso Cuarón. Definitivamente Roma
ha logrado captar la atención de críticos, ha logrado captar la atención de mucha gente. Yo ya se las comenté, a mí en lo personal, bueno, me marcó, me conmovió, realmente me llenó muchísimo el alma, de verdad, y me hizo cuestionarme muchas cosas. Es una gran película. Pero bueno, Obama dijo que es una de sus películas favoritas. En las redes sociales circularon unas fotografías supuestamente del cantante Maluma, donde al parecer estaba desnudo y que esas imágenes se habían filtrado. La realidad de las cosas es que esa fotografía es una fake news, es una mentira. Ya salió la fotografía real sobre esta historia que las redes sociales estuvieron pues promoviendo. Y que bueno, pues así que las fans de Maluma pues se van a llevar esta decepción de que a quien han visto en esas fotografías pues no es justamente Maluma. La verdad es que el Photoshop se nota porque había una diferencia en el cuerpo definitivamente, era otro color de piel, se notaba que había una que cortaban y que la imagen real era una y que la imagen de Photoshop era otra. Pero pues bueno, aquí se los aclaramos. Así que si ven la fotografía, no crean, es mentira. Pues muchos famosos andan de vacaciones, sobre todo los conductores de televisión. Dejaron sus programas grabados, todo el mundo chuteándose el resumen del resumen del resumen. Programas aburridísimos. Fíjense que a mí, en lo particular, me parece que cuando grabas programas, y que me llegó a suceder que llegué a grabar programas de radio, para irme de vacaciones en estas épocas, la verdad es que uno las graba así con mucha flojera, porque pues regularmente grabaste o hiciste tu programa más bien en vivo y luego vas y grabas otro programa, entonces al otro programa ya llegas un poco desinflado. La adrenalina de saber que estás en vivo es completamente distinta. Y creo que definitivamente estos programas que son grabados con mucho tiempo, es decir, el programa del 24 de diciembre, yo creo que lo grabaron el 1 de diciembre, sí se pierde la naturalidad. Y aparte tratan de fingir una cosa que no está sucediendo, es decir, ellos se tratan de decir que están viviendo el 24 de diciembre como tal, y pues no, ¿verdad? Entonces, entre esos programas intrusos se fueron grabados, sí, a pesar de que es un programa de información, de espectáculos, pues decidieron que se tenían que ir. Entonces grabaron desde hace algunas semanas y su conductora, Atala Sarmiento, se fue a Barcelona. Así lo ha estado compartiendo a través de las redes sociales, y es que recordemos que su marido es de aquella tierra. Por lo tanto, Atala Sarmiento pues está feliz en el otro continente y ya regresará hasta el próximo lunes a Intrusos. Hablando de programas de espectáculos, también Ventaneando está grabado. Ventaneando grabó y el próximo miércoles regresarán en vivo. Pero, ¿qué comentar de Ventaneando? Pues resulta que a través de las redes sociales, uno de sus conductores está pasando por un problema. Estoy hablando de Daniel Bisogno. Bisogno publicó el mensaje que estamos viendo en la pantalla, en donde le escribió a la policía cibernética y también a las autoridades para que lo pudieran ayudar, para que él pudiera enviarles un mensaje directo y poder intercambiar una conversación, al parecer, porque estaba denunciando algo. Después, él mismo se encargó de decirlo a través de su cuenta de Twitter. Escribió: vivimos en un país donde la gente cree que puede cometer delitos a diestra y siniestra. No tiene la más mínima conciencia hasta que se lo chupa la bruja. Pronto les hablaré de este caso de extorsión y chantaje, delito grave, donde acabarán embarrando hasta un pseudo periodista. Fue lo que dijo Daniel Bisogno en ese sentido, porque pues bueno, está denunciando una historia de chantaje y extorsión a través de su cuenta oficial de Twitter. Muchos usuarios empezaron a preguntarle si estaba hablando de un youtuber, a lo que él en uno de sus mensajes respondió que no sabía de quién le estaban hablando. Entonces, no sabemos a qué pseudo periodista se refiere. ¿Cuál es el problema real que vivió Daniel Bisogno este pasado fin de semana? Pero de que está en las manos de las autoridades y que seguramente él lo compartirá el próximo miércoles cuando regrese a Ventaneando, lo sabremos, por supuesto, de primera mano y escuchándolo a él.
Hasta aquí la información breve del espectáculo. Como siempre, gracias por su atención. Les envío un beso, un abrazo, un apapacho. Y bueno, me quiero tomar un pequeño minuto para agradecerles este 2018 todo lo que me aportaron a mi vida. Fue un año muy difícil. Fue un año muy difícil, en muchos sentidos. Tuve problemas de salud, como ustedes lo saben, que todavía no han terminado del todo, pero ahí voy. Vaya, ya he avanzado mucho, pero sigo medicado y sigo con algunas cositas, pero he avanzado mucho. Tuve problemas personales muy fuertes, pérdidas que fueron muy dolorosas, la muerte de mi perrita que adoraba con toda el alma, y la muerte de mi abuela materna, que el 13 de enero murió. Fue muy difícil, sobre todo continuar, no parar, a pesar de que en momentos podía estar triste, un poco deprimido, un poco mucho conmovido por lo que me estaba sucediendo, a veces con muy pocas ganas de grabar los videos para ustedes, debo decirlo. Pero había una fuerza interior, y sobre todo por tanto apoyo y tanta cosa que siempre me mandan en las redes sociales, tanto cariño, tanto apapacho, que me hacía sacar esa fuerza. Debo decirles que este año ustedes tuvieron la mejor parte de mi vida. Es decir, había momentos donde yo de verdad no estaba bien emocionalmente o físicamente. Pero yo sacaba, cuando yo estaba mejor en el día, era cuando yo grababa los videos. Cuando yo tenía esa energía para poder grabar, poder que ustedes no lo notaran y que ustedes no me vieran triste, que ustedes me vieran realmente echándole todas las ganas. Esa la mejor parte de mi vida diaria la tenían ustedes y la seguirán teniendo. Para mí es un compromiso muy fuerte, porque yo sé que muchos de ustedes son realmente amorosos en esta comunidad. No voy a hablar de los que no son amorosos, porque he llegado a un punto de entender que esa gente no está hablando sobre mis defectos o mis cosas malas. Está hablando de sus cosas malas y se proyectan. Entonces, agradezco mucho la compañía, agradezco mucho todos estos meses que me mandaban mensajes, muchos de aliento, diciéndome: Alex, que te recuperes, Alex, a mí me funcionó esto. Cada mensaje lo agradezco, pero les repito, tuvieron lo mejor de mí y así seguirá siendo. Les mando un gran abrazo, les deseo un 2019, nunca digo palabras o digo pocas palabras altisonantes en el micrófono, pero les deseo un 2019 a toda madre, que la pasen genial, que lo disfruten y que sea uno de los mejores años de su vida. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por tanto, de verdad. Nos vemos, ahora sí, el próximo año en este canal, en el 2019, por un nuevo video.